Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de un tema muy especial que muchas veces desconocemos y es que allá afuera muchas veces siempre queremos tener el tope de gama de bicicletas. Queremos tener la mejor, queremos que cuando salgamos allá a la calle todo el mundo vea que tenemos esos cambios electrónicos que acaban de salir hace menos de un mes. Queremos de pronto para muchos ser los más rápidos, ser los mejores y es que la verdad, si me pongo a analizar un poco... Muchas veces terminamos comprando una bicicleta de alta gama que de verdad no necesitábamos y por eso hoy les voy a decir unas cuantas mentiras, por lo menos a mi perspectiva, creo yo que suceden a la hora de comprar una bicicleta de alta gama. Y es que muchas veces simplemente nos vamos de una la al tope de gama, la más cara, la de 20 mil dólares, porque simplemente creemos que va a ser mejor que cualquiera. Claro que sí, si nos ponemos a comprar de pronto muchas veces en su peso o en sus componentes puede ser mucho mejor que otras pero no significa que porque sea la más cara sea la mejor para nosotros a lo que me refiero con esto es que si nos ponemos a analizar y nos ponemos a ver a gente profesional puede que estén utilizando la máscara del mercado o con la última tecnología pero al final es su trabajo no muchas veces también estos ciclistas ni siquiera compran las bicicletas es un equipo el que les da las bicicletas y si nos ponemos a ver también muchos de ellos no llegan a durar ni toda una temporada con estas bicicletas ya que muchas veces cuando vemos estas de al tope de gama lastimosamente terminan siendo de muy poco uso si nos ponemos a analizar cuántas veces utiliza un ciclista profesional de ruta una bicicleta de estas que llega a costar demasiado dinero muchas veces no llega a ser ni más de ocho meses y para ellos como el carbono pues aunque muchas veces llega a ser un muy buen material para ellos lo sienten que ya no es lo suficiente. Después de ocho meses se necesita cambiar la bicicleta. Y pues la verdad, dime tú, ¿cada cuánto cambiarías tu bicicleta de 20 mil dólares? Aunque conozco gente que la cambia cada año, pues al final no creo que sea lo ideal, primero, para nuestro bolsillo ni para el medio ambiente. Al igual, también muchas veces entra dentro de nuestro cerebro. Gracias al marketing, nos damos cuenta que acaba de salir la nueva suspensión que tanto habíamos soñado o que nunca habíamos pensado, que nunca habíamos pedido, pero salió ahí. Y desde ahora es mi suspensión perfecta, es automática, se mueve. Claro que sí, voy a ir a 10 kilómetros por hora en el trail, pero es algo que necesito porque pues es nuevo, ¿no? Claro que sí, ¿de verdad necesitas eso? No lo sé, lo estaremos hablando más a profundidad en este video, pero en sí estos son temas que quiero analizar, ya que muchas veces nos dejamos guiar por estas cosas y probablemente ni contamos con el dinero y si lo contamos de pronto terminamos comprando algo más de lo que necesitamos. Así que vamos a analizar todo a profundidad para ver si de verdad nos están mintiendo a la hora de comprar bicicletas de alta gama o de pronto para ustedes no. Bueno, creo yo que el principal... Motivo porque muchas veces nos guiamos por una alta gama es que sale la última tecnología, ¿no? Muchas veces vimos que el año pasado salió una bicicleta Gravel que era muy cómoda, que traía más monturas, electrónica. La primera vez que veíamos las 12 velocidades sin cables, ¿no? Era wireless. En sí nos estaba impresionando porque es la nueva tecnología y obviamente, pues yo quiero esto, ¿no? después me compro mi bicicleta de hace un año estoy feliz la mejor bicicleta que he visto en la vida porque es la mejor de gravel y este año dicen sabes qué la geometría de esta gravel es aún mejor te sientes mucho más cómodo y te vengo con un 13 velocidades inalámbrico la batería le dura mucho más todo es muy bueno y tú dices pero yo qué hago con esta basura? Tengo una bicicleta de 12 velocidades. Qué pena. Tengo una bicicleta que, mira, solo le dura 20 veces la batería. Esa le dura 23. No, yo estoy dando es pena. Esta bicicleta no sirve. ¿Sabes qué? Tengo una bicicleta basura. La desecho. Voy a comprarme esta bicicleta nueva. De verdad tú, un ciclista promedio, un ciclista más que muchas veces no alcanzas nada, a salir todos los días a montar bicicleta o solamente lo hace los fines de semana o de la nada llega el invierno, no, el tren me da pereza, la dejo ahí en una esquina o de pronto este año decidí cambiar de deporte, de verdad necesitas esa bicicleta de tan altísima gama? No lo sé, por lo menos para mí no necesito lo mejor de lo mejor. De pronto en algún momento cuando yo pensaba en competir, que ya ese es otro tema que vamos a hablar en este video, de pronto hasta de pronto necesitaba, ¿no? Mi cerebro me hacía pensar que de pronto lo necesitaba, pero de verdad muchas veces compramos esa bicicleta que ni siquiera necesitamos al 100%. Y solamente nos llevamos guiar, como ya lo dije, por medio del marketing, porque nos hacen pensar que nuestra bicicleta, que aunque sigue siendo perfecta y muchas veces, mucho mejor que bicicletas que teníamos antes, en años anteriores, nos hacen pensar que esta nueva bicicleta, por venir con una nueva velocidad, simplemente mi bicicleta es obsoleta, ya no sirve para nada y pues debería desecharla. Y cuando en sí, de verdad, nos ponemos a ver la realidad, esta geometría... Sí, de pronto se siente un poco mejor, no lo sé, de pronto es mi cerebro jugando conmigo. Sí, de pronto una velocidad más me hizo la diferencia, pero de verdad de 12 a 13 qué tanta diferencia va a sentir y más si soy un ciclista, pues que no está compitiendo, que no lo está haciendo para competir. Siento yo que muchas veces estas tecnologías nuevas, pues aunque si lo notamos en un tiempo de 10 años puede ser un gran avance entre año y año, de pronto las tecnologías o los avances tecnológicos llegan a ser muy mínimos si contabas con el tope de gama del año pasado, pues creo yo que muchas veces no necesitas el tope de gama de este año y puedes esperar un par de años más. Al igual como comenzamos hablando este video y es que muchas veces desconocemos que para mí por lo menos en mi experiencia arreglando bicicletas, el tope de gama, el alta gama, comparado con la gama media Llega a ser un material mucho más ligero, mucho más rápido, podríamos decirlo, pero no llega a ser tan duradero como el de gama media. Y es que muchas veces también desconocemos que existen diferentes niveles de aluminio o de aleaciones, existen diferentes niveles de carbono. En sí, van a haber muchas diferencias. Y cuando queremos lo top de lo mejor y nos damos cuenta que estos ciclistas profesionales que de verdad montan bicicleta están cambiando sus bicicletas. Cada seis meses, cada ocho meses, y te dicen que esa bicicleta, pues sí, es muy buena, pero al ser tan ligera, de pronto sus compuestos llegan a ser un poco más ligeros también, obviamente, pues al final son, entre comillas, un poco más desechables. Y pues, como el ciclista no sé es que está colocando el dinero, ya que pues tiene un equipo y a ti que te va a colocar el dinero, y de pronto desconocías que una gama media iba a durar mucho más, de pronto estamos haciendo una compra errónea, ya que pues creería yo que muchas veces, si yo voy a comprar una bicicleta, pues más allá de que si la cambio el próximo año, estoy pensando por, por lo menos, mínimo, cinco años, creería yo. No sé ustedes cómo hacen para cuando van a comprar una bicicleta, pero por lo menos, si yo voy a comprar la bicicleta indicada que tanto quiero, espero como mínimo que me dure cinco años. Si la vendo antes, bien, si no la vendo antes... No pasa nada, pero 5, 10 años es lo que espero, por lo menos la vida útil de una bicicleta. Y lastimosamente, en la alta, alta gama, no llega a durar ni más de un año en algunas circunstancias, dependiendo de la cantidad de uso que le demos. Al igual, en la alta gama, muchas veces nos damos cuenta que nos quieren vender, o por lo menos yo lo veo, es que muchas veces vemos una bicicleta, no lo sé, de 5 mil dólares podría decirse que es la gama media top, el que viene con ya... XTR, Honduras viene con lo mejor de lo mejor en la bicicleta. Entonces tú dices, ok, es bueno, pero de pronto no viene con todas las partes carbono, no sé, de pronto el marco es carbono, pero sus llantas no lo son, sus ruedas no lo son o sus bielas no lo son. Muchas veces de verdad deberíamos analizar qué tanto primero conocemos de este material no sé si conocemos de sus beneficios, hemos probado una bicicleta, no sé si desconocemos también de lo que podría pasar de si hacemos un mal uso, de la mayor cantidad de cuidado que le tenemos que hacer a esto, ya que muchas veces venimos de experiencias pasadas en nuestra familia o inclusive con nuestras propias bicicletas, donde años atrás compramos una bicicleta económica, ni le cambiamos la cadena, la dejábamos ahí en la esquina para que hacerle un servicio y terminamos desconociendo que estas bicicletas entre más costosa sea, para mí por lo menos se necesita un servicio mucho mayor, más frecuente y a lo que me refiero es que muchas veces desconocemos que si tenemos una suspensión Kashima, la última generación de una bicicleta de doble suspensión de 10 mil dólares, es muy común que el día que llegue la bicicleta hacerle un mantenimiento 300 hasta 500 dólares y tenemos que hacer todos los servicios y mucha gente pues se altera diciendo pero cómo me vas a curar 500 y yo digo pues si lo comparamos con carros, ¿no? Si yo tengo un automóvil muy económico que no me costó más de 5 mil dólares y el servicio me cuesta 100 dólares, no me quejo, pues es lo normal, ¿no? Un cambio de aceite, un cambio de llantas, cambiarle las pastillas, algo común. Pero de pronto, si yo tengo un carro de alta gama, un Ferrari, no lo sé, un carro bastante costoso y me voy a quejar porque las ruedas, las cubiertas me van a costar 10 mil dólares, sabiendo que tengo un carro de casi no sé, 200 mil, 400 mil dólares en casa, pues de pronto estoy siendo un poco incoherente, ya que si tuve el dinero para comprarme estas este automóvil o esta bicicleta, que es costoso, pues creería yo que tengo el dinero para comprar cubiertas, para pagar el servicio, y muchas veces desconocemos de ello, y creo que de pronto, aunque tengas todo el dinero del mundo, te vas a sentir un poco que estás malgastando tu dinero y prefiero irme a una gama media que al igual va a costar, pero el servicio va a ser un poco más económico y el día que tenga que cambiar partes, que de pronto no son 100% carbono como nos habían prometido, como que tanto queríamos, que habíamos visto en el internet, nos va a salir un poco más económico y créeme que tú no vas a notar la diferencia mínima. Y es que esto va para hablar pero otro tema, ya que muchas veces nos prometen que de pronto cambiando las bielas, los platos de nuestra bicicleta, el crank a carbono de aluminio, vas a ver la diferencia. Es que vas a ahorrar 200 gramos y muchas veces no te das cuenta que si tú en tu cuerpo de 130 kilos hubieras bajado esos 200 gramos, hubiera sido mejor para tu vida y créeme que te habías ahorrado bastante dinero. Un crank, unas bielas, fácilmente podrías estar arriba de los mil dólares. ¿De verdad necesitas esto? ¿De verdad esa ganancia que vas a ganar, que muchas veces no llegan a ser ni más de cinco segundos, de verdad la necesitas para ti? Claro. Yo no descarto un profesional, o tú también, que conozco bastante gente amateur que están pensando en competencias de verdad ser los mejores, ahí sí hay un punto. Ahí puedes irte a alta gama si lo deseas, pero porque estás buscando una diferencia con tu competidor, ¿no? Muchas veces esto, esto lo vemos no tanto en el ciclismo, los años han cambiado, digamos vemos en el Tour de Francia que ahora hay diferencias gigantes, antes se veían de 30 segundos y una bicicleta de esas podía hacer la diferencia, ahora vemos hasta 10 minutos de diferencias, pero es otro tema, pero muchas veces vemos en otros deportes, ¿no? Como en la natación, muchas veces del primero al segundo hay milésimas de segundo de diferencia y muchas veces la técnica... Los productos que utilizamos pueden hacer la diferencia y si nos basamos en competencia, cinco segundos porque tenemos todos los componentes de carbono comparados a una persona con aluminio puede hacer la diferencia. Pero tú, un amateur que de pronto sale los domingos, que va a hacer un gran fondo con diez mil personas y vas a llegar el número 8000, ¿de verdad lo necesitas? ¿De verdad crees que esos 200 gramos en los que estás pagando 1000 dólares más, los necesitas? ¿O crees que es mejor de pronto bajar un poco de peso, alimentarte un poco mejor, invertir un poco mejor en tu salud? Que créeme que si inviertes 1000 dólares en tu salud, te va a ahorrar unos cuantos años de vida con dolores de cabeza, a que si le inviertes 1000 dólares a una bicicleta, que probablemente vas a pensar que el próximo año no sirve para nada, creo yo que es una mentira muy grande que nos han vendido en alta de gama si somos al final unos amateurs. Y es que al final yo también siento que acá la obsolescencia programada está a la vista, es como muchas veces lo podemos ver con cualquier tecnología, ¿no? O sea, si yo tengo el iPhone 15 y acaba de salir el iPhone 16, muchas veces me hace sentir que... Wow, te ves mal, ¿no? Tienes el iPhone 15, qué triste. Todo el mundo tiene el iPhone 16 que tiene la cámara, pero del otro lado y que su batería ahora no dura 20 horas, sino 20 con 30 minutos. Pues al final, primero, como ya lo dije, si cuentas con una bicicleta del año pasado, créeme que la tecnología, aunque avanza, si lo vemos en 20 años, en 10 años, la tecnología ha avanzado impresionante, los cambios se sienten mucho más rápidos, la tecnología la estoy viendo que está avanzando, pero. A diferencias de ocho meses, un año, pues es mínima. Y creo yo que muchas veces el Internet te hace pensar que esa suspensión que tienes no es tan buena o no va a ser tan buena comparada a la nueva suspensión que va a salir. Claro, puede que haya una mejora, pero va a ser muy mínima. Y créeme que vuelvo y lo digo: si tú eres un amateur que de verdad no estás prof con profesionales, no tienes que, digamos, en competencias de mountain bike, en, digamos, en los World Cups, en los Championships, allá afuera, muchas veces las suspensiones tienen que ser analizadas, ¿no? Entonces, digamos, eso es un ejemplo de cuando va a haber una competencia y está el mecánico profesional, tiene un computador que lo conecta a la suspensión, la persona sale a probarlo y es que dependiendo del terreno, del clima, tienes que acomodar. La suspensión, después sale, lo prueba, le quitan el aire, lo cambian, cambian varias cosas dentro del sistema para que la suspensión sirva perfecto. De verdad, dime tú, ¿cuántas veces has ajustado una suspensión a la salida, sabiendo que muchas veces llueve, sabiendo que muchas veces vas a una diferente montaña? Al final, nos queda un poco chica el mundo del ciclismo y muchas veces pensamos que es muy básico, pero cuando nos vamos al mundo profesional de verdad, no un mundo más genérico, nos damos cuenta que para ellos estas diferencias tan mínimas que para nosotros se ven, para ellos van a ser una gran diferencia, pero para nosotros que ni sabemos cuánto aire, cuánto PSI tenemos que colocarle a nosotros de suspensión, pues al final no vamos a notar nunca la diferencia y puede que estemos malgastando nuestro dinero comprando... Un tope de gama. Y es que al final también nos damos cuenta que muchas veces nos llegamos dejar por la cabeza, ¿no? Muchas veces yo veo allá afuera personas que tienen un automóvil gigante que yo digo, wow, si así es tu automóvil, no me imagino tu casa. Y cuando llegó a ver, pues de pronto tu casa no es la mejor. Yo digo, de pronto muchas veces tenemos que tener una balanza y de verdad saber qué es lo que queremos en la vida, ¿no? Yo no estoy juzgando acá, no estoy diciendo que tú deberías hacer tal y tal cosa, pero creo yo que muchas veces, si no contamos con todo el dinero, yo soy el claro ejemplo, si yo no puedo comprar una bicicleta de 20 mil dólares, primero de pronto debería ver para qué sirve de pronto mejor mi dinero, ¿no? Muchas veces tenemos en la cabeza, la manía de que el carbono va a ser siempre 100% mejor y muchas veces no nos damos cuenta que también para nuestro bolsillo es muy importante tomar una buena decisión y nos vemos o nos damos cuenta que el aluminio en los mejores componentes comparado contra el carbono a lo que me refiero es que digamos, no sé, va a haber una bicicleta de gravel de aluminio. La bicicleta de gravel de aluminio con el mejor GRX del mercado, el mejor Explorer del mercado en este momento, va a costar $5,000 dólares. Y nos damos cuenta que arriba está otra bicicleta de $6,000 dólares que le sigue, que es la primera bicicleta de carbono. Pero esta bicicleta de carbono, en vez de venir con un 12-13 velocidades, va a venir con un GRX de 10 velocidades, un Explorer de 10 velocidades, pero es carbono, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta es que sí, aumentamos el material, ahora tenemos un carbono, pero pues pasamos de un 12 velocidades sin cables a un GRX jalado por un cable, que yo digo, de pronto, no lo sé, aunque no es el tope de gama, no es el mejor material. Prefiero irme al mejor aluminio que llega, como ya lo dije, hay diferentes niveles de aluminio. Puede llegar a ser una diferencia de una libra, 500 gramos en diferencia de peso. Y me estoy llevando muchas veces hasta un mejor material que este carbono que iba a comprar y unos mejores componentes. Así que es muy importante analizar: no siempre el carbono es la buena opción. Como ya lo dije, todo esto depende de tu estilo de manejo, de lo que estés buscando. De la cantidad de dinero con el que cuentas en el momento y de lo que quieres a futuro. ¿Quieres cambiar esta bicicleta cada cuánto? ¿De verdad necesitas esto? ¿De verdad necesitas un 12 velocidades inalámbrico? Que el primer día que vas a carrera se te olvidó cargar las baterías, fue un dolor de cabeza y pasa esa persona con la bicicleta de 500 dólares al lado tuyo, jalando esos cables todos oxidados, pero por lo menos puede montar bicicleta y tú, aunque tenías lo mejor del mundo, se te olvidó porque no tenías un mecánico profesional allá atrás cargándote las baterías, la verdad es muy importante analizar y siento que lastimosamente nos dejamos influenciar y no escuchamos bien a nuestro corazón y creo yo que por lo menos para mí todas estas son unas grandes mentiras del tope de alta gama ya que pues por lo menos ni tú ni yo necesitamos de estas bicicletas a menos de que seamos profesionales y más allá de estas bicicletas tener una nutrición sana de verdad competir y no ser un hombre promedio de 100 kilos que sale solo los domingos. Cuéntame, ¿ustedes tienen una bicicleta de alta gama? ¿De verdad la comprarían? ¿Creen que estoy en lo correcto o no? ¿Estoy totalmente en lo incorrecto? Y sí, las bicicletas de alta gama, pues al final no son una mentira. ¿Deberíamos de comprarlas? No lo sé. Déjenme en los comentarios si les gustó el video. No olviden darle like. Nos vemos en un próximo. Bye.